Aquí les traigo la opción de cómo hacer galletas de vainilla con las cajas de supermercado. Necesitamos mantequilla, media taza, la harina que ya viene lista. Aquí yo le agregué coco aparte. Y lo que hacemos básicamente es mezclar los ingredientes. Como les mencioné, los ingredientes son la cajita que viene de vainilla, que ya está aquí lista, media taza de mantequilla líquida, un huevo, y empezamos a mezclar. Miren cómo poco a poco se va formando la masa. Y ahí le puedes agregar lo que consideres, pueden ser chispas de chocolates. En esta oportunidad lo que hice fue agregarle coco rallado para hacer unas ricas galletas de cocos. Realmente es muy fácil, lo puedes hacer en la casa, pero la receta es sumamente sencilla. Solamente tienes que seguir las indicaciones que te dice la caja. Ya que tenemos nuestra masa lista, miren qué bonita, entonces colocamos una bandeja con papel encerado, bolitas del tamaño de una cuchara, y las dejamos separar durante aproximadamente media hora a 180 grados en el horno. Y así tenemos nuestras galletas de coco.